primer lugar, el piloto Alex Heidman. Saludos para todo el mundo, gracias como siempre por cubrir el drift. Listo, compañero de empresa, por favor, nos vamos yendo a sus ubicaciones. Venimos manejando un M3 el día de hoy, así que estamos acostumbrándonos al carro, este es el mismo carro que usamos para el stream. Feliz, está muy competitivo el campeonato y gracias por venir nuevamente a Automundo y apoyar este lindo deporte que es el drifting. En realidad estamos bien con el auto, solo que está la manguera del radiador que está botando un poquito de coolant, así que ahorita lo vamos a ver y darle la solución. Sí, ya estamos listos, ya va a comenzar el campeonato, así que nada, dar lo mejor de todo, pues, ¿no? Bien, estamos con el carro bien, estamos con unas llantas nuevas que agarran muchos más. Entonces vamos a probar a ver qué tal podemos hacer la pelea de los otros. Ahí no lo tiro así cuando voy adelante en tanto. Pero ya, pero no, o sea, en los jueces deberían de saber que no debería. O sea, yo no lo hago porque sé que me va a alcanzar. Todo lo que te pueda sacar ahí al toque me vas a chapar, man. Que llegar a la fecha, cumplir con el campeonato, partir, hacer mis puntos y ya para la segunda y las que vienen ya prepararme bien para dar pelea. Mi primo está muy bien, el auto está perfecto y él ya pasó por eso anteriormente. Bueno, prometo dar todo en mí, dejar todo en la cancha y quemar hasta la última llanta. Acá adelante estamos usando la Federal, también de JCH llantas, y acá atrás tenemos las Westlake RS Sport, que son buenísimas, bien suaves, nunca las había probado, agarran bastante, así que nada, acostumbrarnos y a darle con todo. Es bueno tener una llanta que te agarre y que te dure, ¿no? La aseguré la segunda, la primera cometí un error y nos dejó en el segundo lugar detrás de Alex, pero hecho bueno, ¿no? El nivel, como pueden ver, es súper competitivo, todo el mundo está porque quiere ganar, así que eso es lo bueno de la categoría, ¿no? Es para todos y la idea es esa, ¿no? Competir. Se me enderezó el auto, después de la transición tuve que jalar el freno en mano para corregir un poco, pero me chicoteó el carro y me fui en trompo, ¿no? Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes que practican el drifting o cualquier tipo de modalidad que están ahorita, de repente usando las calles y no los lugares apropiados, a que vengan, nos contacten y puedan venir a La Chutana, puedan venir a otros eventos que hacemos en Magdalena, en Santa Rosa, donde pueden competir con nosotros, pueden manejar con nosotros, en un circuito cerrado, seguro, sin poner en riesgo a las otras personas y donde nos podemos divertir sin hacerle daño a nadie. Acá les muestro un poco de lo que es la 595 RSR de Federal, esa llanta que estamos usando nosotros. En esta oportunidad estamos usando las 255-35 aro 18, que son las llantas que calzan perfecto con este modelo de carro que estamos usando.
La llanta la verdad es que tiene muy buen agarre y muy buena duración, así que la podemos usar a lo largo de todo el evento sin tener que cambiarla. Los invito a probar esas nuevas llantas Westlake, la verdad que muy suaves, agarran bastante, me ha sorprendido. Así que cualquier cosa, contacte con JCH Llantas o conmigo mismo, ¿no? Ahí podemos hacer buenas promociones. Esta vez me tocó ganar a mí, él está teniendo unos problemas también con su dirección, entonces aprovechamos eso al máximo y pudimos pasar este tándem. Así que ahora no sé con quién me toca, creo que con Alex. Vamos a hacer un buen tándem, voy a dar lo mejor de mí y esperemos en esta fecha pues lograr al menos el podio de todas maneras, ¿no? Está a punto, hemos tenido el auto a punto, no falló en nada. Desde las prácticas nos ha ido muy bien y estamos esperando los resultados para las finales. También del Bus Crew, Salvador del Solar. Segundo lugar, categoría Pro, Lucho Mendoza. Y en primer lugar, el piloto Alex Heilbrun. Agradecer a JCH Llantas con la marca Federal, la verdad es que muy buenas las llantas. Las hemos estado usando el evento pasado y este y las vamos a seguir usando todo el campeonato.